amigos, hoy nos encontramos aquí para hablar de la antífona Spiritus Sanctus, la antífona al Magnificat, que se canta en las vísperas del primer domingo de Adviento. Spiritus Sanctus in te descendet. Nos da el siguiente mensaje, pero antes veamos el texto. Spiritus Sanctus in te descendet, María, ne timeas, habebis in utero filium Dei, aleluya. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, no temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios, aleluya. Con el anuncio a María despunta la aurora de la Alianza Nueva, como ocurrió con Israel en el Sinaí. El cielo baja de nuevo a conversar con la tierra para pedirle que se una con nosotros en un brazo indisoluble. Nazaret es la réplica del Sinaí, pero aquí ya no se habla de truenos ni de relámpagos sobre el mundo cubierto de nubes, sino de un Dios que se posa silenciosamente en el seno de una humilde muchacha. Esta antífona, el texto, está tomada del Evangelio de la Anunciación, San Lucas 1:35, versículos 3-22. Tenemos, pues, la división textual de la cual depende la composición melódica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. Es decir, Spiritus Sanctus in te descendet, María. La segunda frase. No temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Ne timeas, habebis in utero filium Dei. Aleluya. En la composición del canto, vemos claramente la relación con el texto. Notamos cómo inicia con la fórmula del octavo modo, o sea, hace alusión retórica al texto que está presentando. Se mantiene sobre la tónica sol y solamente hace una elevación melódica con el pes quadratus liquescente que está sobre la palabra sanctus para dar un sentido a la palabra descendet. El anotador escribe una clivis epicemada sobre la sílaba det, terminando la primera frase en María, o sea, un grado superior. Esta semicadencia se apoya sobre la cuerda La, creando así una suspensión, ya sea en la retórica como en la melodía. La segunda frase parte de Ne timeas, con el La sobre la sílaba Ne. Y sobre la sílaba Ti encontramos un pes con un intervalo de tercera, en donde el texto claramente nos dice, no temas. En esa parte regresa a la tónica sol. La frase continúa con la semifrase textual habebis in utero y de nuevo sobre la sílaba B. El arcángel Gabriel nos da ese llamado, ese anuncio que concebirás en tu vientre, en donde se puede apreciar que la melodía desciende, es decir, el Salvador vendrá y estará entre nosotros. De esta manera, la melodía hace una inflexión hacia el re, que contrastando este pasaje con Filium Dei, aleluya, una quinta superior, nos hace recordar que el Hijo de Dios viene de lo alto. Sobre la palabra Dei se presenta la fórmula de la cadencia final, que termina con la palabra aleluya sobre la tónica sol.